Con 27 votos a favor, 0 en contra y una abstención, Congreso de Morelos aprueba llevar a juicio político al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Gasolina magna costaría entre 15.18 y 16.08 pesos y premium entre 16.08 y 17.03 en 2017, adelanta José Carlos Femat Romero, director general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, anuncia que la dependencia a su cargo prepara un plan de contingencia financiera para asesorar a los mexicanos que eventualmente regresen de manera voluntaria al país o puedan ser deportados por el nuevo gobierno de Estados Unidos. Según el diario The New York Times, existe un estudio interno del gobierno mexicano que demuestra que investigadores actuaron en contra de la ley en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que nunca fue revelado a los padres de los normalistas. En colaboración con ABC News y la agencia de noticias AP, Facebook crea 4 estrategias para identificar y advertir sobre noticias falsas en su sitio. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.